minutito, porque hoy va a ser, no, nos va a ser corto el programa, y por eso no quiero hablar mucho yo tampoco, pero sí lo quería invitar porque es una persona que sabe mucho de deporte, en definitiva, general, en línea general. La única contra que tiene Gastón, pero no podemos decir nada porque si no nos cierra la puerta, y no nos corta el micrófono, da la orden al otro jefe allá y no. ¿Qué hincha de Racing? ¿Qué hincha de Racing? ¿Qué quiere que le dé? Pero ¿sabe por qué yo le invité? No para que hable de Racing, porque ahora no va a gastar, ¿vio? Para que hable de bicicleta, ahí le maté. Y no van a saber de quién estoy queriendo. De hincha de Racing ya empiezan a saber, ¿viste? No somos muchos por eso. ¿Cómo estás, mi estimado querido? ¿Cómo andás? Y vos te venís de camisa colorada. Y buscándole. Yo no sé, ¿viste? Yo dije, no, así se le estira. No, pero nosotros, ¿viste? Estamos en este momento en la espera, vamos a ver. No, pero están así, ¿eh? Estamos todavía. Y está de pie adentro. Estamos. ¿Cómo estás, Oscar? Bien. Un gusto saludarte. Y siempre digo yo, cada vez que estamos cerrando una nueva temporada, un nuevo ciclo, invitar a la gente que uno quiere, que de hecho... ¿Cuándo fue? ¿El año pasado que nos juntamos todos acá? Sí, mira, hoy uno solo, no más puerta abierta. Exactamente, justamente te iba a decir eso. Fíjate vos que todos los años yo siempre invito a toda la gente. Bueno, los recordamos a todos, inclusive a los que no están. Exactamente, tal cual. De hecho, va a ser un año que, bueno, la desaparición física, por ejemplo, un gran periodista que estuvo acá también, que fue Nito González, pero este año, que con esta particularidad de esta pandemia, hizo esto, ¿no? Nos separaron, pero sí, obviamente, por ser parte de esta familia, padre del director de nuestra casa, te quería invitar, porque para que veas que no dejamos de paso, invitar a la gente que uno quiere, que uno aprecia, y fundamentalmente... ¿Y para hablar de la bicicleta? ¿De la bicicleta financiera o la de pedal? ¿O para pedalearla? No, fundamentalmente, digamos, para ese mensajecito que uno deja siempre a la familia, a la gente de Paso Los Libres, y ya te digo, sé que sos un hombre muy ligado al deporte, fanático hincha de Racing, pero en su momento, en tu juventud, ciclismo, que hasta hoy en día los haces. Sí, a ver, yo de muy chiquito, en mi pueblo natal, y antes de llegar a mi pueblo del alma, que es Paso de los Libres, allá hice natación, empecé a nadar a los 5 años, competí en competencias nacionales, regionales, llegué a un nacional que salí cuarto en categoría hasta 13 años, ¿no? Íbamos a Rosario, a Santa Fe a competir, y cuando yo llegué a Paso de los Libres, iba al río Uruguay. Y varias veces iba hasta la Barranca Pelada, hasta el puente, pero no caminando, nadando. Y volvía. Hice remo también, mucho remo. Y un día me compró papá una bicicleta y bueno, yo me levantaba todos los días a las 5:30 de la mañana, tomaba un vaso de leche. Éramos un grupo de ciclistas, nos íbamos hasta donde hoy está la balanza, que era el fin del mundo, porque ahí era Ripio ya del otro lado. Entonces íbamos, volvíamos, hacíamos 45 minutos al mediodía, después hacíamos 45 minutos a la tarde. El Tato Rivera, Carbonell, eran una cantidad de muchachos de aquella época. Después íbamos pedaleando también con Cifuentes Valenzuela, ¿viste? Hicimos la primera doble Chapeyú. La primera la competí yo, la hicimos, yo competí dos o tres, más de eso no, pero es un deporte espectacular, ¿viste? Un deporte, los otros días estaba charlando con un amigo, Ricardo Sen, que llegó al ciclismo al Panamericano, ¿no? Allá, es de, un muchacho de mi edad, ¿viste? Que lo conocía de entonces. El ciclismo es el de ruta. Hoy en día le llaman, no sé cómo le llaman los gurises a las bicicletas, esa pistera. Nosotros era bicicleta nomás. Ahora tenés la que es para el cross country, para el no sé qué. Sí, la mountain bike le llaman. ¿Viste vos? Y la rueda fina. La fina, le dicen. Sí. Es la única que existía. Nosotros nos íbamos con la rueda fina a Yapeyú en el Ripio y volvíamos. Que escuchen, que si no tienen 25 centímetros de ancho, dicen, no, eso no es para eso. Con la fina nos íbamos. Lo único que, por ahí, una vez yo fui con tubo, no llegué. Entonces les poníamos una, primero, después otra fui con una que se llamaba semitubo, que era también fina, y la que mejor anduve me fui con unas cubiertitas coloradas, pero siempre con la, ¿viste? En la fina, ¿viste? Pero esa tenía mejor tracción, ¿viste?
Así que, de hecho, hombre siempre muy ligado a distintas actividades deportivas. Después, de los muy chiquitos, no, y después hice mucho tenis, después hice mucho esquí acuático, y también en el aeroclub anduvimos muchísimos años, fui tesorero del aeroclub muchos años. Volé mucho también, pero en vuelo deportivo, con el instructor era Carlito de Q. Ese sí que era un piloto extraordinario. Ese tiene cada anécdota, cada anécdota, viste, con aviones. Pero, o sea, una cantidad de, después, viste, la edad te saca del deporte. Pero hasta hace poco, antes de ayer, di una vueltita. Pero, ¿qué es lo que hago yo ahora con la bicicleta? Ahora tengo una mountain bike. Yo doy 4 o 5 vueltas acá en la zona, no me quiero apartar mucho. Tengo 70 y un poquito más, viste. Entonces no es tan... Hay gente, por ejemplo, hay algún muchacho Velázquez que creo que de mi edad, uno o dos años mayor que yo, que se va a un plan y vuelve, está bien, lo felicito, viste. Pero, qué sé yo, viste, yo no quiero... forzar al cuerpo. No lo quiero forzar, ¿viste? Porque después te duele la rodilla. Creo que coincidimos en eso. Claro, viste, por ejemplo, yo salí hace 2 días y hoy acá la rodilla me está doliendo, viste. Pero no obstante, Oscar, y para que sepa la audiencia, estamos hablando con Oscar Padre. Oscar Acebal Padre, el padre de nuestro director, de Oscarcito. Y que lógicamente lo queríamos invitar porque, insisto, siempre nos sentimos muy a gusto en esta casa, en esta frecuencia. Y de hecho, sé que era un hombre muy ligado al deporte y que justamente también no queríamos dejar pasar para que también, lógicamente, deje tu mensaje. No, por supuesto. Primero, a toda la gente que te escucha, que es muchísima gente, que tengan, a pesar de que hoy es 20, pero feliz Navidad, sí, como le estaba explicando muy bien, viste, escúcheme. Hoy yo mandaba. Y ya le vamos a decir feliz Año Nuevo y Reyes, y ojalá que para Reyes la pasen muy lindo, ¿viste? Y a los libreños por ahí en una de esas hasta podemos ir a Torre, viste, a tomar una caipirinha, viste, que le estamos extrañando. Lo mismo va a suceder el domingo que viene, le voy a mandar el saludito ya de feliz Año Nuevo, pero bueno, es domingo, claro. Y me van a decir, pero Daniel, falta. Y sobre todo, vos sabés que uno por ahí, escuchando, siguiéndote a vos, que. No te digo que te escucho todos los días porque es bastante, pero bastante te sigo. Vos decís, cada gente. El otro día estaba hablando con una persona y me dice, pero mirá, en Paso de los Libres hay una calidad deportiva, sí, una diversidad deportiva, sí, y gente de éxito que, sí, lo hacen muy bien. Sí. Que quizás la única limitación que tenemos, que no somos ni una capital de provincia, ¿viste? No leemos capital, pero porque, ¿viste?, en capital de provincia son más fáciles las cosas, también son difíciles, pero son más fáciles para el deportista, ¿viste? Tiene el apoyo directo, los gobiernos provinciales están ahí, sí, ¿viste? Pero acá hay muchísima calidad en fútbol, en ciclismo. Haciendo de conocimiento de causa, digamos, sé que hay chicos de fútbol. ¿En una época fui tesorero de la Liga Yo de Fútbol? Mira vos. Hace como 40 años atrás. Claro, pero te iba a decir, volviendo a lo que comentaba vos también precisamente, hay chicos del fútbol que juegan en distintos equipos profesionales, en categorías, sí, menores, sí, en el automovilismo también. Sí. En el karting, en el atletismo, tenemos chicos y valores del deporte que uno lo conoce, lo sabe. Y el deporte de los fierros acá es una cosa, sí, es hermoso. Uno de mis hijos en una época andaba en karting, viste, se lo preparaba José Ramírez, viste. Otro, este, viste, acá en la parte del automovilismo hay gente que anduvo muy bien y que hoy anda muy bien. Sí, sí, o sea, viste, y bueno, el otro día Carlito Gregorietti sacó una foto que andaba, que lo felicité, viste, que en la época que mi hijo corría en karting, él andaba con un 150. O sea, viste. Charló acá por Sónica Carlitos, ¿ah, sí? Bueno, y tantos gente. Tanto. Y hay un chiquito que hablando del mundo motor. Del karting de 7 años que fue el domingo anterior, el fin de semana anterior, fue a probar en el Galvez para un equipo de karting. Y sí, así, cada uno en un rubro, siempre tenemos muy buenos deportistas en Paso de los Libres. Y hay una cosa, el deporte es proyección de vida, es competencia sana, dentro de normas legales, ajustado, ¿viste? Una cosa, el deporte te va a dar vida,
La vida te la va a dar Dios, corta, larga, eso es, pero vos vas a vivir mejor si haces deporte. Eso. Y promover el deporte, que es tu trabajo, tu programa, es fundamental. Es fundamental para que la gente sepa. Siempre lo decimos acá, en esta frecuencia tienen el espacio todos, el handball, el vóley, el atletismo, el fútbol, el básquet, el automovilismo, el karting, el ciclismo. ¿Habrá alguna disciplina que vos, que hace alguien en Paso de los Lirios que vos no sabés? Mirá que pregunta, ¿no? Yo creo que sí, buena pregunta, pero yo creo que toco todas las disciplinas. Pero si hay alguno que llame por teléfono y dice, mire que yo hago, no sé, ¿qué hace vos? Y no sé, porque hay cosas insólitas que son deportivas y que son disciplinas difíciles, que no es fácil. Lo último que me sorprendió a mí, que desconocía, pero porque es una variedad o una rama, que lo que me han explicado la gente que hace judo, kung fu, todo eso, era el jiu-jitsu. Que bueno, también lo pasaron por acá, por esta casa, distintos. Uno de mis hijos es eso. Sí, exactamente, por eso digo. Después creo que el rugby, todas las disciplinas deportivas, y acá insisto, se practica en Paso de los Libres una variedad de disciplinas deportivas. Yo cuando vivía en La Plata, un compañero mío me dice, che, vamos, y me probaron al rugby en el Universitario de La Plata. Pero yo dije, esto no es para mí, esto es para hombres. No. Sí. No, es duro, ¿eh? Es un deporte. Viste, entrenándose los pibes, viste, pero es un deporte duro, no es fácil el rugby, ¿no? Oscar, una vez más, siempre te digo. El deporte femenino. Sí. ¿Vos promocionás o no? Sí, de hecho, bueno, han pasado. Acá, chicas del fútbol femenino, mira vos, que fue una implementación hace un par de años en Paso de los Libres, 2 años si no me equivoco, han pasado las campeonas por acá, fútbol femenino, está muy de moda, el hockey, que allá por allá ya tenemos una señora, que si te portás mal te pega con el palito. El voleibol, hay también actividades. El tenis femenino. Hemos tenido chicas que han jugado muy bien. No, creo que acá siempre decimos en Radio Sónica y en todo deportes, tienen el espacio tanto las chicas como los varones de cada uno en su disciplina deportiva. El ciclismo, sin ir más lejos, hace 2 semanas, las chicas de Paso de los Libres ganaron un gran desafío a las chicas de Uruguayana. Todo virtual. 20 chicas de Paso de los Libres versus 20 chicas de Uruguayana. Un desafío a quien llegaba primero 6.000 kilómetros, todo por una aplicación virtual en la aplicación que hay en los teléfonos. Y hay un equipo, hay un grupo de chicas que hacen ciclismo, que es grande, ¿eh? Mira, yo te paso la una ves foto. Por todos lados. Si yo te paso una foto reciente de acá, para que veas que están en este momento en el Miriñay y nos están escuchando. Ajá, mira vos. Mira vos, ahí están escuchando. Saludos para ella, ¿no? Saludos para ella, para todos. Están acompañados por, ahí está, mira, con su esposo, en el Miriñay, camino a Cruzú. Mira vos. Estoy ahora. Sí, sí, en este momento, en vivo. Ahí está, mira, esto es el cartelito de Paso sí, de Lima. Sí. Están regresando. Y me están mandando la foto, así que fíjate vos para que veas cómo están las chicas. Ahora, lo que es el ciclismo. Vos fíjate, no sé, muchos ven Netflix, ¿viste? Hay una serie que se llama Borgen, que la primer ministra iba en bicicleta al trabajo. Mira vos. En serio, los daneses, ¿viste? Son culturas de educación, pero donde todo el mundo anda en bicicleta, el auto de combustión prácticamente no existe más en esos países, y la bicicleta yo pienso que debe ser el medio de transporte del futuro. Todavía no tanto, pero qué sé yo, debe ser bastante difícil si vos estás viviendo en Loma de Zamora, irte al centro en bicicleta, ¿viste? No es cerca también, ¿viste? Pero los trenes eléctricos se viene un cambio de hábitos en la humanidad, sobre todo antes de el COVID-19, que va a cambiar el mundo, ¿eh? No sé cómo será el año que viene, qué sé yo. Estamos. Te hago silencio para que vea que yo también, para mí es un signo de pregunta. ¿Qué pasa? Ahora, para nosotros los tipos de 70 años, ha sido un golpe importante. Ha sido
viste, pero vos viste que con el, como es el Zoom y todo eso, aprendimos a usarlo antes, viste, sí, teníamos sí. que hablar por teléfono, ¿no? Pero ahora el Zoom, che, el vamos Zoom. A hacer un Zoom. Sí. Todos nos tuvimos que ayornar a eso, decíamos, yo también, está claro que me tuve que acostumbrar por el colegio. Por suerte está esto, viste, que sí, esto vuelan, pero pero no entendiste, no entendí, pero cómo no va a entender. Tal cual, para que vea que soy realista. Y lo último, para dejarte contento, sí. Que gran momento es Racing, ¿no? Bueno, a ver, Racing siempre fue grande, fue el primer grande. Me está buscando. No, pero el otro día estaba hablando. Pero mira, cuando Racing sale campeón del mundo, después salió Estudiante y después apareció Independiente. Esos otros dos que hoy, que son muy antiguos, que son grandes cuadros, ¿no es cierto? No, pero esos otros dos, viste, que ahora que compiten ellos nomás, ¿qué sé yo quiénes son esos? ¿Acaso Racing, Independiente, Estudiante de La Plata? Por ahí San Lorenzo, Vélez. ¿Cómo lo vivís un partido así en esta instancia? Muy nervioso, viste. Mira, hay dos cosas que a mí me resulta sumamente difícil: ver la selección argentina y verlo a Racing. Pero este partido lo vi. Ay, por Dios, qué manera de sufrir, boludo. Porque vamos a ser honestos, estos otros jugaron mejor que nosotros. El partido, vos decías, bueno, vamos a ver qué pasa. Ahora, los otros lo viste, eso que tienen este, sí, así, sí, viste, sí, eso. Sí. No, la camiseta no es de la selección peruana. Eso. Para que se orienten. 8-2. Sí. Pues ganamos a que nos tocan aquello. Sí. Salí el Manchester, te tocan la Juve, o sí, no sé, el Barcelona. El Madrid, el Barcelona. Pero no importa, hay que aguantar. Siempre te dicen, ¿no? Para ser campeón hay que ganarle a los mejores. Hay que ganarle a los mejores, eso sin ninguna duda. Y Racing ya lo ha sido. Y de vez en cuando aparece. Acá estamos. El primer grande. Oscar, querido, no queríamos dejar pasar. Hoy seguramente se nos va a quedar. Sí, saludo a toda la gente, a todos los deportistas. Y sigan con todo deporte. El mensajecito navideño, pero gracias por estar. Y para que vea que nos acordamos cada año. Porque si yo me dejan hablar, viste, che, sí. Son las 2 de la tarde acá. Pero no queríamos dejar pasar que cada fin de año. Saludo a toda la audiencia. Cerrando la temporada, nos acordamos de. Bueno, un abrazo ahí a toda la gente que está produciendo. Y nos gustaría charlar muchísimo pero, de deporte, pero como decimos, sería un programa exclusivo para Oscar Acebal Padre, que nos toque todas las actividades deportivas y los comentarios que puede hacer, que sabe que son un tipo muy amplio. Cuando por ahí te digo, che, vos sabés que me falló uno, venimos. Oscar, un abrazo, querido, un abrazo a toda gracias, la audiencia. Siempre, como decimos, porque de hecho, bueno, son parte de toda esta casa familiar acá, que somos una familia. El saludo para quien de Navidad. Bueno, gracias. Un saludo para todos los oyentes, para toda la gente de Navidad. Feliz Navidad. Y por así te convocamos el domingo que viene también para el de fin de año. Bueno, y la gente dice, gracias por avisar. No, viste que nos gusta, porque ya te digo, siempre nos tenemos que acordar de la gente que nos recibe, insisto, que acá nos sentimos como una familia. Y de hecho, al ser padre de nuestro director. Esa es la idea. Fíjate vos que hoy tomé el atrevimiento de no invitarle al director, pero invitarle al padre del director. Eso te va a pasar factura, así que... Gracias, Oscar, querido. Un abrazo. Pasó Oscar Acebal, queríamos charlar con él porque de hecho nosotros siempre tenemos por costumbre, cada vez que estamos cerrando un nuevo ciclo, charlar un ratito con esta familia que nos recibe tan gratamente. E insisto, como lo digo siempre, no porque esté Oscar hoy, sino que creo que nos sentimos como en nuestra casa, como en familia. Pasó Oscar Acebal Padre. Ya volvemos, hacemos la pausa y ya volvemos con más Todo Deportes. Esto es Radio Sónica 102.3, repetidora oficial de la 100. Nada de esto fue un error.